Yo tengo el privilegio en los últimos años de ser el, como alcalde, el que da inicio a los toques, y la verdad que es un sentimiento irrepetible. Aunque cada año se repite, pero cada año es diferente. Hay gente nueva, gente que falta, hay recuerdos, son vivencias al final de todo. Normalmente los días de Semana Santa son días de reunirse, la familia, los amigos, incluso gente que no es del pueblo pero que tiene conocidos en el pueblo y que estos a su vez les invitan a venir. Es muy fácil encontrarse por la gente, por la calle, gente que dices, ¿este de dónde ha salido? Pues al final siempre viene con alguien que es del pueblo y le da vida. Al final estamos trabajando para eso, para que el pueblo esté lleno de gente, lleno de vida y que los negocios también tengan una especial temporada en estos días de Semana Santa. Nosotros empezamos ya el viernes de Dolores con la Feria de Tamborixar, con el Domingo de Ramos con el concurso de tambores y bombos. Martes Santo tenemos la procesión del encuentro. Esta tarde hemos tenido los oficios en la iglesia, pero luego a lo largo del Viernes Santo se van repitiendo una serie de procesiones a las 2 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde, y terminamos el viernes con el entierro. Yo recomiendo a la gente que después de romper la hora se queden a ver la procesión de los despertadores, pues una procesión no única, porque hay algunos pueblos que la hacen parecida, pero el poder escuchar al grupo de rosarios despertadores creo que merece la pena a altas horas de la mañana por las calles estrechas, por el barrio judío. Es algo que merece la pena conocer. Y luego sí que invitaría a la gente también a recorrer el pueblo con las cuadrillas, no solamente las procesiones, el ver los toques, los piques, esos piques sanos entre la gente tocando el tambor, queriéndose llevar su toque al tuyo. Eso merece la pena, y sobre todo en lugares estrechos y callejones, que amplifica mucho más el sonido. Afortunadamente la tradición se mantiene, se transmite de padres a hijos, y esto es una de las señas de identidad de nuestro pueblo. Siempre ha sido así, y desde pequeños les enseñamos que nuestra tradición, la Semana Santa, el tocar el tambor y el bombo, es algo que tienen que sentir dentro. Y creo que tampoco hay que decírselo mucho, porque como prácticamente en el momento que pueden andar se les pone una túnica, un tambor y un bombo, lo viven muy, muy intensamente. Que no soy de aquí, vengo de Polonia, me siento muy afortunado de poder compartir con toda la gente, porque es una cosa muy única, muy especial, y creo que debería extenderse más, estar en más pueblos, porque es algo bonito y es algo impresionante. Supongo que esto uno lo sabe y lo siente cuando realmente pues lo has vivido desde pequeño, eres de aquí, y cuando ya lo puedes vivir con toda tu familia, con tus peques creciendo, pues la emoción pues va en aumento. Eso es así. En mi casa se ha vivido siempre. Mi marido es un fanático de la Semana Santa y jarana, y supongo que al final a todos se nos ha contagiado. Y bueno, muy emotivo. Y me gusta y vengo con mis padres siempre. Un impacto tan bueno que hay que estar para poderlo vivir. Primera vez que vengo, esto lo hago en honor de unos amigos y sobre todo mi madre. Me explicaron que esto es algo que te llena bien, y para adelante voy, adelante, en honor de todo. Nacido en Híjar en el año 1962.
desde los 5 años llevo tocando el tambor, saliendo al concurso y a todas las procesiones. El romper la hora es algo que no lo podéis ni imaginar. Es algo fantástico, inimaginable.